En esta temporada, el calor se convierte en un factor de estrés biológico en el cuerpo de las personas, provocando un incremento en la frecuencia del corazón, la aparición de taquicardia, aumento de la presión arterial, hipertensión e insolación, señaló el doctor Vicente Maltés, quien brindó algunas recomendaciones. En este momento, las recomendaciones que los especialistas en medicina interna, como yo, damos son las siguientes. En primer lugar, si usted padece una enfermedad crónica como la hipertensión, es diabético o tiene las grasas elevadas de la sangre, usted controle todas sus enfermedades crónicas, porque son esta gente las que son más vulnerables para tener percances de tipos cardiovasculares. Ingiera de forma generosa líquidos, aguas, refrescos naturales y agua. La cuota de estos días anda fácilmente por 3 litros de agua fresca cada día. Permanezca en la sombra, ¿verdad? O trate de estar ayudándose con abanicos o aires acondicionados. Use ropa deportiva, tipo short, no tiene, y ropa de algodón, preferentemente de colores pasteles. Póngase un gorro. Use anteojos para el sol, aplíquese un poco de bloqueador solar. Y muy importante es que esa tradición que tenemos los nicaragüenses de tomar sopas calientes, yo creo que deberíamos irlas evitando. Hay una sopa en otros países que se llama gazpacho, que es una sopa helada, que sería prudente que nosotros comenzáramos a aprender a hacerla y a consumirla. El exceso de sudor que provoca el calor también puede llevar a la aparición de ciertas enfermedades de la piel. La dermatóloga Tania Tellers explica qué hacer para controlarlas. En los niños pequeños podemos tener lo que se llama popularmente como el salpullido, que realmente dermatológicamente se trata de una miliaria. Entonces es importante mantener a los niños en lugares ventilados, ponerle ropa de algodón, de colores claros, bañarlo un baño bien típico y natural, solo es manzanilla, pero manzanilla fresca, nada de ponerle ningún otro tipo de planta, solo la manzanilla, y mantenerlo sobre todo en lugares, como ya le decía anteriormente, muy muy ventilado. En cuanto a las personas adultas, sobre todo los que hacemos ejercicio, es importante cuidarnos de ciertas enfermedades por el exceso de sudor que nos puede dar en la piel, como es la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es una enfermedad provocada por hongo y se debe en aquellos pacientes que sudan demasiado. Entonces es importante tanto a los niños como en los adultos que cuando tenemos un exceso de sudor es cambiarnos inmediatamente la ropa, evitar lo más húmedo que podamos estar por mucho tiempo. De acuerdo con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER, la norma histórica de Managua en abril ha sido entre los 36.4 grados, pero este 20 de abril la capital alcanzó los 38 grados. A esto se suma la sensación térmica, que puede ser de hasta 2 grados más. Las regiones central y occidental del Pacífico son las que presentan mayor temperatura.